Los miembros del jurado del primer concurso de diputación dedicado a valorar los mejores aceites de oliva extra saludables de la provincia de Cádiz han agudizado el olfato y el gusto para apreciar los diferentes matices de las ocho marcas que han accedido a la cata final. Son aceites muy complejos, con diversidad de aromas y con planos frutales, vegetales y silvestres que pueden competir con los mejores del mundo. Así lo ha referido José María Pengo, director técnico de la Asociación Española de Municipios del Olivo, al frente del grupo de expertos que conforman el jurado. Es una apuesta decidida por la calidad y eso es uno de los objetivos que percibe este concurso, de hacerle ver a los productores que tienen que apostar por esa calidad y esa diferenciación de productos respecto, respecto a otros tipos de, de, de producciones que se está poniendo ahora mismo en auge en intensivo y nosotros tenemos que diferenciarnos con nuestro aceite virgen extra de, de magnífica calidad que tenemos en la Sierra de Cádiz. También que habría que hacer una promoción en nuestra provincia, de, saben de nuestra línea de, de hoteles de Tugasa en el que le estamos dando un giro y, y que intentaremos también promocionarnos en nuestros hoteles en la gastronomía y darle un valor añadido, que es lo importante. Con, este, con estos premios que esperemos que empiezan hoy, pero que tengan una larga duración para sacar eh, fuerza y promoción de nuestros aceites, sobre todo, como comentaba antes, de la producción que tienen en nuestra Sierra Norte. Antes de la ronda final celebrada en Diputación, los aceites en liza se han sometido a análisis en laboratorio para determinar sus propiedades y la presencia de polifenoles. Tras confirmar esa calidad, ha llegado el turno de la evaluación sensorial o cata a ciegas para comprobar el dulzor inicial en boca y su progresión en amargor o picor en garganta. El jurado ha concretado sus impresiones y de la suma de todas esas experiencias saldrán los ganadores de esta primera edición sobre productos de la campaña 2018-2019 que se conocerán en un acto público. Las diputadas provinciales del área de desarrollo, innovación y cooperación local, Encarnación Niño e Isabel Moreno, así como el diputado del área de desarrollo económico y servicios a la ciudadanía, Jaime Armario, todos ellos en funciones, han asistido a la cata final de un concurso que sigue una tendencia abierta en el mandato de diputación aún en vigor. promocionar los productos de calidad de la provincia de Cádiz considerando los sectores estratégicos capaces de eclosionar como industrias creadoras de empleo y riqueza. El concurso distingue cinco categorías: el mejor aceite virgen extra saludable absoluto, el mejor frutado verde, frutado maduro, monovarietal y ecológico.